El próximo 29 de octubre en el Rancho Copeagri RL en Peñas Blancas se pretende llevar a cabo la asamblea para conformar este consejo. Se espera una participación de unas 400 personas de todo el cantón. Álvaro Chanto, director regional del Instituto de Desarrollo Rural INDER, dijo que se espera la conformación de esta organización donde se espera la representación de todos los sectores. En este se tiene proyectado para el 29 de octubre constituir el Consejo Territorial de Desarrollo. Estos consejos territoriales lo que buscan es recoger de la población toda la necesidad de la problemática para que se plane un plan territorial que tiene que ser por ley la base de planificación de todo el sistema institucional. Ya se han venido haciendo durante este año dos talleres por cada distrito del cantón. Además se han estado haciendo sesiones de trabajo con cinco grupos que por ley hay que darles una atención especial. El funcionario también detalló que se realizaron capacitaciones en todos los distritos, donde se contó en promedio con unas 60 personas en cada una. De esas escogieron a representantes para la asamblea de conformación. Este Consejo Territorial de Desarrollo estará integrado el 70% por la sociedad y el 40% por representantes de instituciones. Que son jóvenes, mujeres organizadas, adulto mayor, personas con discapacidad e indígenas. En el caso de Chinaquichá, que Pérez León abarca un poquitito. Entonces, dentro de este Consejo Territorial, pues que esperamos constituir, por reglamento la mayoría de la representación es sociedad civil, un 60%, un 40% es sistema institucional, y precisamente todo el esfuerzo que se ha venido haciendo es para ir generando las bases de un plan de desarrollo que permita articular esfuerzos y de que de ahí se deriven proyectos especiales. En este consejo se tratan varios proyectos, como por ejemplo, citó el director regional del INDER, la búsqueda de una propiedad para la instalación de una planta procesadora de rambután que tramita actualmente la Asociación de Productores de Fruta, ASOFEBRUNCA. La elaboración de un proyecto que permita adquirir por parte del instituto un terreno en el cual se amplíe la planta procesadora y además pues puedan generar un área para reproducción de material vegetativo y experimentación, precisamente como una también de las líneas de acción y de proyección del INDER, porque ya el accionar, como les decía, no es solamente en asentamientos, sino dentro de todo el territorio. Entonces, ese tipo de proyectos, de iniciativas, también se trata de apoyar. En el INDER afirman que la creación de este consejo es de suma importancia para continuar trabajando en proyectos del agro.